El 30 de noviembre del 2008, Sociedad Deportivo Quito recibió a Liga Deportiva Universitaria en el Estadio Olímpico Atahualpa por la octava fecha de la liguilla final. En este partido clave por el título del 2008, con goles de Luis Fernando Saritama, que le convertía su cuarto y último gol a los Albos, y un tanto de Martín Mandra, el cuadro de la Plaza del Teatro conseguía un triunfo decisivo que lo llevaría a conseguir su tercer título nacional después de 40 años. Y aquí viene Mauricio Donoso, el árbitro está autorizando, la va a meter al área de la U, aquí cae la pelota, atención Mauricio, cabezazo, gol de Luis Fernando. Metió el corazón y la frente, la clavó en la esquina, ahí salta la Plaza del Teatro, ahí saltan 40 años de historia para clavarla arriba, el Deportivo Quito, de que vino a llenar aquel Atahualpa, que se vino con los colores de la ciudad, sueña también, gana 1-0 en el partido definitivo, en un clásico inolvidable. Por ahora está arriba, en 30 minutos, los Bataini será, los Guerra también, los Saritama ahora. Mauricio Donoso por derecha, llega Osvaldo Minda al centro, allá va Mamita, la bajó, la deja Mauricio, golazo de Mandra. Dibujaron una jugada espectacular. Luis Fernando Saritama, Mauricio Donoso, Osvaldo Minda, Mamita Calderón. Otra vez Mauricio que la dejó y la tocó Martín. A la esquina se acabará el sufrimiento de los hinchas azulgranas. ¿Cuántos años han pasado? La tienen ahí. Está ganando el partido. 2-0, el goleador del campeonato. También tiene corazón chulla. Aquí, otra vez, clásico inolvidable. Sostenía a su gente en la tribuna. Le da la razón, porque es así que llegó el gol. Seguramente por el aliento. 2-0, cerca del título. 37 minutos del segundo tiempo. Corría 2008. La Red, atrapados por el fútbol. 102.1.